El Fondes es otra cosa, que en realidad no nos devuelve a nosotros los accionistas del Banco de la República lo que nos tienen que devolver, sino que se lo da a algunos para aventuras que por lo general no son viables. ANCAP, el día que entremos ANCAP, solamente mirando que en el año 2004 ANCAP tenía un pasivo de 290 millones de dólares y hoy tiene un pasivo de 1.300, nos vamos a dar cuenta en el lío que estamos. La propaganda con fines proselitistas nos dicen no es mucha plata, está bien, no es mucha plata. Antel invierte 18 millones de dólares en publicidad y las dos empresas que compiten con ella, Claro y Movistar, les pregunté el otro día, juntas invierten 6 millones y medio. Me parece que hay algún problema. No, nosotros tenemos otras actividades, sí, a mí viene el monopolio, pero es de otras actividades. Entonces, no decimos que no tenga que invertir, no tenga que competir, pero tres veces más, la prioridad no son las escuelas, la prioridad no es la política social, ni que hablar lo que significa los gastos de particular confianza multiplicados por dos y por tres, que representan hoy cerca de 50 millones de dólares. Cuando yo veo a algunos ex ministros de Economía con los cuales iba a llorar los mangos para el Ministerio de Turismo, o alguna excepción para la industria, y un millón de dólares era la vida era, y veo este despilfarro, esta alegría, y la no concreción donde tiene que ir la inversión, la verdad que me revela. Y ni que hablar de sociedades anónimas que están fuera de control. También vamos a hacer una auditoría y control de gestión a las paraestatales y a estas sociedades anónimas de propiedad pública. Vamos a tener un efectivo control de las empresas colaterales, de las empresas públicas, y con los ahorros, hacer lo que hay que hacer, rebajar las tarifas para producir mejor. Porque ¿qué es más importante? ¿Cuál es la mejor política? ¿Cuál es la mejor publicidad? Bajen las tarifas, no se la gasta la publicidad. También nosotros estamos, vamos a reforzar el gasto sustantivo y social. Y proponemos un gasto público eficiente y de calidad. Y eso lleva a una priorización efectiva del gasto con un tope global de la regla fiscal estructural. ¿Qué es lo que tiene Chile? Se fija un estimado de crecimiento, se fija un estimado de ingresos y si se supera se guarda para cuando no hay. Tan sencillo como eso. Creemos que hay que de vuelta ir a eliminar el gasto burocrático. Hay una serie de reformas. Tito está con el lápiz y sacapunta pronto para entrar. Las reformas para eliminar el gasto burocrático. Mantener y mejorar el gasto social, porque la pobreza sigue estando ahí. Vamos a trabajar también en la instalación de un sistema de gestión por resultados. En el que hemos trabajado mucho con Isaac Umanqui, sumando premios por cumplimiento de resultados. Un nuevo sistema de auditoría de gestión, la eliminación de los cargos de confianza, retornando primero al nivel del 2005 para luego ir por más. Tuve el honor de ser ministro, de tener la experiencia de ser ministro, nunca nombré un personal de confianza. No se necesita, trabajar más y trabajar y alentar a los funcionarios. Vamos a eliminar todos estos que se han creado en estos años.